En muchas ocasiones se nos ha preguntado cómo se puede generar prosperidad económica lo más pronto posible, teniendo en cuenta que estamos viviendo en una realidad temporal y donde el tiempo parece no poder detenerse. Esto me recuerda a la afirmación de Joseph Murphy que decía que nadie quiere ser el más rico del cementerio, y es verdad. Si deseamos prosperidad económica, es porque seguramente tenemos en estos momentos situaciones contrastantes que generan dicho deseo dentro de nosotros, y entre más pronto podamos manifestar esa prosperidad deseada, mucho mejor. Nadie quiere la promesa de una gran riqueza para sus últimos días de vida. Pero, ¿cómo se puede generar prosperidad económica lo más rápido posible y poder disfrutarla por más tiempo en la vida? Veamos. Tanto si deseas prosperidad económica como si deseas manifestar cualquier otra cosa o mejorar tu vida en cualquier aspecto, lo mejor que te puedo aconsejar es que cuides tu vibración habitual. Esto nos lleva invariablemente al origen de todo, el pensamiento. Y aquí nos vamos a detener un poco. Los humanos tenemos alrededor de 60.000 pensamientos por día. Pero aquí hay un dato muy revelador. De esos 60.000 pensamientos que tenemos al día, 59.000 son los mismos del día anterior. Si partimos de la gran verdad, ya comprobada por la física cuántica, de que el pensamiento es creador, ¿entiendes ahora por qué las personas fallan a la hora de manifestar una mayor prosperidad y querer cambiar sus vidas? ¿Ves ahora por qué la balanza termina inclinándose la mayoría de las veces del lado de más de lo mismo? Puedes tener 100 pensamientos de abundancia en un día, o tal vez 1000. Pero ¿y si tienes 20.000 o más de carencia, preocupación y miedo a no tener suficiente dinero? ¿Para dónde crees que termina por inclinarse la balanza de manifestación? Podríamos manifestar rápidamente nuestros deseos e intenciones si el 100% de nuestros pensamientos, conscientes e inconscientes, coincidieran en esa misma dirección. El Maestro Jesús pudo convertir el agua en vino, caminar por las aguas, precipitar objetos y alimentos de la nada y devolver la vida a las personas, porque el 100% de sus pensamientos estaban enfocados en esas intenciones claras y específicas. En cambio, nuestro pensamiento suele ser disperso y las consecuencias de esto son desalentadoras. Hay un común denominador en las personas que han llegado a ser mega ricas o muy exitosas y felices en la vida, y es justamente una cualidad que se llama enfoque. No me importa si es un Donald Trump o un multimillonario anónimo. Ellos hablan siempre de tener enfoque en la vida. De saber lo que realmente quieres y mantener tu atención en esa dirección, pase lo que pase. No se puede generar riqueza si no se tiene enfoque. No se puede generar prosperidad si tienes un pensamiento disperso. Ni siquiera podrás manifestar una cierta libertad económica si el 80, 90 o el 100% de tus pensamientos están basados en la pobreza, la preocupación, la lucha y el miedo a no tener. Ahora, tu pensamiento produce en ti y a través de ti algo llamado sentimientos, que no es otra cosa más que tu vibración. Lo que sientes, lo vibras. Lo que vibras, lo estás sintiendo. Pensamientos de carencia y duda generan sentimientos de carencia y duda. Pensamientos de abundancia y seguridad generan sentimientos de abundancia y seguridad económica. Si te desesperas porque no ves los resultados deseados en tu vida, esa será la señal vibratoria que estarás irradiando y con ello estarás retrasando más tus manifestaciones. Y aquí llegamos al factor tiempo.
El tiempo como lo percibimos es solo una ilusión. No existe como tal. Lo único que existe es un eterno presente y las leyes universales operan aquí y ahora siempre y sin excepción. De manera que cuando tienes la intención de manifestar una mayor prosperidad en tu vida, o una cantidad específica de dinero, o cualquier otra cosa buena y deseable, el universo o el campo de potencialidad pura responde inmediatamente y al instante. Entonces, dicha manifestación tendrá lugar, siempre y cuando no eches a perderlo todo con tus pensamientos contradictorios. Pero volvamos al factor tiempo. A la hora de pretender manifestar algo, considera que ya te ha sido dado. Saca el factor tiempo de la ecuación. Esto puedes hacerlo confiando en que ya es tuyo eso que deseas. Debes irradiar la señal de ya tenerlo y te será dado. Así es como funciona. No hay otra manera. El 100% de tus pensamientos deben coincidir en que ya te ha sido dado. Es tuyo. No desde una actitud de necesitarlo, sino de ya tenerlo. Si lo tienes, ya no lo necesitas, ¿verdad? Si lo tienes, irradias la vibración de ya tenerlo. Y entonces se tendrá que manifestar. Esa es la señal que debes irradiar. Veamos ahora el aspecto práctico o activo de todo esto. A mí de nada me sirve saber cómo hace sus millones fulanito de tal, porque tal vez eso que él hace a mí no me guste hacerlo, o no me llene, ni haga cantar mi corazón de alegría, y que además tal vez ni siquiera lo pueda hacer tan bien como él. Existen miles y miles de formas para cada persona de generar prosperidad económica, de manifestar dinero, y con toda seguridad existen más de 1,000 que son las más apropiadas para mí y que me permitirán no solamente crear riqueza material, sino también riqueza espiritual, haciendo cosas que me apasionen y que tengan un impacto positivo en el mundo. Los pasos precisos que debo dar o acciones específicas que debo emprender para manifestar prosperidad en mi vida se revelarán por sí mismas. Dicho lo anterior, hagamos aquí un pequeño resumen para aprovechar la claridad que espero que todos hayamos obtenido al reflexionar sobre estos aspectos relacionados con la manifestación de prosperidad económica y su generación inmediata. En primer lugar, cuida tu pensamiento. Tu pensamiento es creador. Cada pensamiento que concibes influye en el campo a tu alrededor y representa el molde que será llenado con la sustancia universal omnipresente. En segundo lugar, cuida tu vibración. Tu sentir habitual representa la invocación que haces al universo. Aquí se genera una retroalimentación muy especial. Tu pensamiento crea tu sentimiento y tu sentimiento influye inmediatamente en tu pensamiento. Pero el punto de origen es siempre el pensamiento. Tus sentimientos te indican en todo momento lo que estás pensando y lo que estás atrayendo a tu vida. Si no te gusta cómo te sientes, cambia tu forma de pensar y en automático cambiarás tu sentir. Si no te gusta lo que ves en tu vida, cambia tu pensamiento, cambia tu enfoque y cambiarás tu sentir. Tu sentir habitual es tu vibración habitual y es lo que finalmente activa la omnipresente ley de atracción en tu vida. En tercer lugar, saca el factor tiempo de la ecuación y confía. Sentimientos de ansiedad y desesperación por un resultado específico alejan rápidamente la manifestación deseada. Sentimientos de ansiedad y desesperación son prueba fehaciente de un pensamiento disperso y lleno de dudas y temores. Aprende a confiar. Sabe que lo que quieres ya te ha sido dado, incluso antes de pedirlo. Y aquí viene algo muy interesante. Entre menos te preocupes por cuándo se manifestará el resultado que deseas,
más rápido se manifestará para ti. Y por último, el aspecto práctico o activo. Por favor, no cometas el error de decirle al universo de qué formas quieres que responda. Deja que los caminos se vayan revelando por sí mismos y mantente alerta ante las señales que seguramente se presentarán para ti. Surgirán corazonadas, ideas, sincronicidades, y tú debes estar dispuesto a seguirlas y aprovecharlas. Hacerlo representará una alegría para tu corazón, señal de que vas por el camino correcto. Así pues, deja que los cómos se revelen por sí mismos, y lo harán en el momento preciso, ni antes ni después. Una vez explicados estos cuatro pasos necesarios para tener manifestaciones rápidas y exitosas, te voy a ofrecer ahora un recurso poderoso para que comiences a manifestar en tu vida una mayor prosperidad en todos los aspectos. Repite a menudo: la riqueza, la fortuna y la felicidad llenan mi vida ahora. Una vez más: la riqueza, la fortuna y la felicidad llenan mi vida ahora. Repite estas palabras decenas, cientos de veces cada día, con convicción y poder. Al hacerlo, estarás activando poderosamente las leyes universales a tu favor, y los milagros de prosperidad no se harán esperar. Te sorprenderás de los resultados que obtendrás, sobre todo si consideras muy seriamente los cuatro puntos que acabo de explicar. Bueno, no me voy a extender más. Espero que lo anterior te haya otorgado claridad y poder para que entiendas y compruebes por ti mismo que sí es posible manifestar prosperidad económica en tu vida o cualquier otra cosa buena y deseable y tener un éxito rotundo en tus manifestaciones. Ve y escucha este video una y otra vez y medita sobre los pasos a seguir y que explico detalladamente para que los asimiles y entiendas perfectamente. Y después, manos a la obra, aplícalos a tu propia vida. Despacio, sin prisas. Créeme, te maravillarás con lo rápido que empiezas a obtener resultados. Y para terminar, voy a compartir contigo una cita de Abraham Hicks que me gusta mucho y que resume muy bien todo lo que acabo de explicar. Escucha. Para el universo es igual de fácil manifestar un hermoso castillo que manifestar un simple botón. Pero ustedes tienen más botones que castillos porque no conciben que puedan tener los castillos.